Bienvenidos, bienvenidos. Ya estamos aquí entrando, señores y señores. Muchas gracias por unirse. Somos 10 ya, subiendo 11, 12, 13. Bien. Espero que estén pasando una interesante cuarentena, disfrutando del encierro. Señores y señores, por favor, cuánta gente, cuántos amigos. Okay. Oh, Diana, hola, ¿qué tal? Hugo, Amorcibu. Muy bien, muy bien. Pensé que, bueno, siendo mi primer live, podía fumarme el primer puro de mi vida. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Por favor, a ver, me están enviando solicitud para estar en tu video en directo. Silk. ¿Qué tal? Bueno, super. Noelia Mariatti se ha unido. Bien, Noelia tuvo un... Hola, Noelia. Noelia tuvo aquí un fútbol cercano. Bien, Noelia que tuvo, por cierto, ayer un hallazgo de alto interés que me dijo, espera un segundo, Dani, arrestarte de coger. Hola. Noelia tuvo un hallazgo de alto interés ayer porque me dijo, te vas a hacer Instagramer. Y por milagro de la autocorrección, escribió Instagram espacio Ed. Y a mí me pareció bellísimo porque es como... Dudoso Instagram. Es como donde usted no tiene raya para hacer cosas. Dudoso Instagram. Instagram Air. Air. No me estoy tragando el humo, joder. Eso lo sabe todo el mundo. Eso es como decir a alguien... Si vas a levantar peso, tienes que hacerlo con las rodillas y no con la espalda. Eso es básico, joder. No me estoy tragando el humo del puro. Venga. OQB Bob escribe usted con H. Eso es maravilloso, joder. Usted con H. Usted puede ser el nombre de un disco. Usted. Usted. Hola, Manuel Cruz, Begoña, Maite. Bienvenidos, bienvenidos, por favor. ¿Cuántos amigos? ¿Cuántos amigos? ¿Cuánto? ¡Qué viral! ¡Esto es viral! ¡Viral! Bueno, igual espero un poquito más porque está entrando gente. Espero un poquito más para meter contenido estrictamente musical. Detrás está el horno donde ardió Freddy Krueger. Exactamente. Viral literal. Están proporcionándome grandes frases. No voy a tener que preocuparme de generar contenido, amigos, porque están todos tremendamente inspirados. Bueno, como sabrán algunos de ustedes, esto es un poco farsa porque yo no estoy en España. No, bueno, a ver, aquí estamos casi igual de infectados, ¿vale? Esto es casi igual. Lo que pasa es que estamos, pues... un poco por detrás en el número del horror. Espero que estén todos colaborando para que eso no siga adelante. ¿Cuántos somos ya? ¿20? ¿21? Ed, el host. Monse, cantarás en... Exacto. ¿Ves? Hugo lo entiende. Esto es... Este atuendo es Montserrat Caballé. Bien. No cantaré en catalán. Pero tengo una toalla ahí que dejó el dueño de la casa, que bueno, Cataluña. Bien, siguen uniéndose, amigos. Bienvenidos. Bienvenidos, amigos de todos los lados. Bueno, Carlos se ha unido. Mm.
Joder, qué basura. Por favor. Al final me voy a aficionar a los puros. Bueno, creo que para los que han sido puntuales ya debería empezar a tocar alguna canción porque esto se está convirtiendo en una auténtica mierda de contenido. Voy a cambiar el plano. Vamos a cambiar el plano, por favor. Me voy a sentar. Voy a este lado porque tengo, aquí detrás mío tengo. Voy a acercar porque el sonido es nefasto aquí. No hay nada en la habitación, me acabo de mudar, está hueco todo y está como. Aquí tengo un artículo de interés. Es un amplificador Vox. Le he quitado la V porque no es plan tampoco. Y me gusta porque tiene incorporado un. Tiene incorporado una caja de ritmo que es completamente dantesca. Dantesca. Por aquí. Vale, por aquí. Por aquí. Por aquí está el ritmo que nos interesa, señores y señores. Y aquí comenzamos con la primera canción de la tarde. Quieres un hondo penal, piensa en mí. Si quieres ganas de llorar, piensa en mí. Y ya ves que me veo en tu imagen divina. Tu par una boca comiendo la silla me enseñó a insultar. Piensa en mí. Para que sufras, para que llores también, piensa en mí. No quieras quitarte la vida. No te quiero para nada. Para nada me sirves tú a mí. Piensa en mí, para que sufras, para que llores también, piensa en mí. Cuando quieras que tú no te quiero para nada me sirves tú a mí.
Continuamos con nuestra experiencia virtual. Creo que podemos. Bien, vamos, les voy a llevar a otra parte de mi casa. Vamos a ir a la cocina. La cocina, bien. Bueno, esta es mi cocina, esta es mi casa, mi intimidad, mi cocina. Hay una botella vacía de vino en la mesa, no sé cómo ha pasado eso. Y creo que podemos. Mira, espera, aquí está la guitarra. La guitarra, que es un instrumento que no uso nunca. Desde que empecé con el tiple y pensé que sería interesante recuperarla para esta ocasión. Bien, vamos a intentar conseguir un plano decente de toda esta mierda. Esto que escuchan es cinta adhesiva. Bien. Creo, en principio la reverberación. ¿Qué tal es el plano? Ah, bien. No sé cómo funcionará el sonido aquí porque esto es. Si suena demasiado chungo, me lo dicen porque no. Bueno, voy a interpretar una canción que se llama Yo te someto. Y. ¿Cómo lo sientes? ¿Cuánto lo sientes? Si no con eso, todo correcto, yo te someto, yo te someto, yo te someto, no pienses eso, sí, yo te someto, yo te someto. Sí, yo te lo meto. No pienses eso. Y lo que viene luego, sigo con eso y lo nuestro, sigo con y todo correcto. Yo te someto, yo te someto, ay, yo te someto, no pienses eso, sí, yo te someto, también me lamento, sí, yo te lamento. No pienses eso. Bien.
esa canción se llamaba Yo te someto. Y bueno, qué basura, por favor, qué momento. Bien, igual podemos ahora volver a el set. Creo que, bueno, voy a intentar tocar algo con un poco más de equipo, con un poco más de no tan acústico, así que me tendrán que decir si suena chungo, porque evidentemente aquí no hay ni graves ni mierda. Estoy funcionando por el micrófono de aquí debajo del móvil, o sea que imagínense. Vamos a intentar conseguir un plano decente de esta situación. Bien, para que vean mis maquinitas, mis cositas. Bueno, bajamos un poquito por aquí. Y bueno, bien, así, menos colores. Bueno, estoy con mis juguetitos. Bien, me gustaría interpretar una canción que pertenece a mi anterior EP, publicado hace escasos 2 meses, directo en Phonoscope Watch. La canción se llama Rumba Rostro y bueno, es una rumba sobre rostros. Precipicio, fuego detrás de ti y mi carita lejos, no paro de sonreír. Y
Llegados a este punto, queridos amigos, me gustaría llevarles a mi cuarto de baño para interpretar la más íntima de mis canciones de esta tarde. La más íntima de mis canciones de esta tarde. Una canción íntima en su musicalidad, pero fría como el hielo en su texto. Este es mi baño. Bien, como les decía, una canción con un texto frío, frío como el hielo. Se llama Boletín Oficial del Estado. Una canción que compuse hace algún tiempo, utilizando fragmentos de ese. Independiente. Siguiente tema, ¿qué va a ser? COVID-19. Pues sí, puede que sí, puede que sí. Estuve valorando, queremos que te limpies el culo al final. Bueno, esto es como un pañal enorme, no hace falta, tengo toda la mierda aquí. Bien, quítale las manos. Cuénteme. Bueno, recuerden que esto es un show retórico, así que no acepto peticiones. No, realmente sí, acepto peticiones de actos. Por ejemplo, si ustedes me dicen, sube al taburete, salta. Yo, si estoy de acuerdo y considero que es relevante para el show, yo lo hago. Queremos risa rara. Risa rara puedo tocar un cachito, porque sin la base no es lo mismo. Pero bueno, puedo tocar un tristado. Ahora no toco, vale. Tocaré risa rara brevemente. Ahora creo que quería tocarles una canción que tiene como 88 mil millones de años. Una canción que compuse cuando tenía 17 años, señoras y señores. Ya tengo tu número final bajo la piel. Es que sin base es un poco complicado. ¿Dónde? ¿Aquí? Aquí está bien.
Este es un buen plano. Bien. Bueno, primera petición de la tarde aceptada. Tres agarrar un pequeño trocito, ¿vale? Tira de las cadenas. Pablo, Pablo pone una risa rara de verdad. Pablo tiene cara de muñeco y ala tiene. Pone, pone, pone una cara rara de verdad. Será, 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 será. Pablo tiene cara de muñeco y ya la tiene, pone, pone, pone una risa rara de verdad. Será, 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 será. 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 Será. Cerrado, señores, perteneciente a mi álbum debut, Odoro, disponible en todas las plataformas digitales y físicos, señores y señores. This is Diamond, señores y señores. Bien, Fernando me pregunta dónde está el muñeco y es una pregunta que está llena de lógica porque el muñeco es y ha sido y será una parte fundamental de mi proyecto. Y la respuesta es que el muñeco está ahí. El muñeco está ahí, señoras y señores. Obsérvenlo. Observen al muñeco. Observen el estado del muñeco. Hay varios muñecos, por cierto, si no lo saben. Hay multitud de muñecos. Este es uno de ellos. Este es el muñeco en su más pequeño. El muñeco que fue creado por fines prácticos en un tamaño especialmente reducido. Y me gusta este muñeco porque este muñeco es el primer muñeco que realmente está siendo totalmente destrozado. Miren el cuello, está a punto de morir decapitado. Miren, miren, miren. Por favor, no puede ser usado. Por favor. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, yo creo que ya deberíamos ir cerrando el kiosco. Voy a tocar una canción más. Igual tocarla aquí con los cacharritos otra vez. Vamos a ver, igual puedo tocar Odoro, Odoro, Odoro.
Ya está. Acata la regla de oro. Tu suerte ha pasado de largo. Tu cara se alarga por todo. Muchísimas gracias a todos por conectarse, señores y señores. Eso ha sido todo. Nos vemos a la próxima. Usted en directo por primera vez ever. Feliz cuarentena agradable y hasta la próxima. Adiós.